Bueno, pues seguimos con esta programación especial que Mírame Canarias hace para todos ustedes, para llevarles lo que acontece en esta peregrinación de Nuestra Señora la Virgen de Candelaria hasta la ciudad de los Adelantados, San Cristóbal de la Laguna. Nos encontramos justo en la plaza del Adelantado, donde en breves instantes llegará la procesión que viene acompañando a Nuestra Señora la Virgen de Candelaria y será pues el comienzo o el recibimiento oficial por parte de los laguneros a la imagen de Nuestra Señora la Virgen de Candelaria. La Virgen de Candelaria está ya en la plaza de los Adelantados de la ciudad de La Laguna. En este momento comienza el recibimiento a Nuestra Señora Virgen de Candelaria delante de todos los voluntarios y ya preparado pues todo para ese recibimiento oficial con miles de personas en la plaza lagunera esperando este momento tan especial para todos los que se han acercado hasta aquí. Bueno, pues seguimos nosotros en esta Plaza de los Adelantados cuando está prácticamente comenzado ya este acto de bienvenida. Mientras los grupos folclóricos también le dan la bienvenida a la Virgen, vamos a charlar nosotros con algunas personas de las que se encuentran por aquí. Hola, buenas tardes. Hola, estoy muy emocionada. No puedo hablar, mi amor. ¿De dónde es usted? ¿De dónde es? Del Ortigal. ¿Contenta con la visita de la Virgen? Mucho. ¿Pide a la Virgen en estos casos? ¿Se le pide algo a la salud, Virgen? Salud. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Venimos del mismo sitio y usted ya viene. Están emocionadas, las veo llorando. Sí, mi amor. Es bonito, ¿no? Es precioso. Contentas de poder estar aquí viendo a la Virgen. Sí. ¿Qué va? Pero no lloren más. Bueno, estas son algunas de las emociones que se viven la gente pues cuando tiene a la Virgen de Candelaria delante. Buenas tardes. Hola. ¿Usted dónde viene? De la cueva. Usted también está llorando. Muchas emociones encontradas, ¿verdad? Pero se vuelve... Perdóname. Está uno contento cuando va la Virgen. Claro.
No puedo hablar, perdón. Gracias. ¿Y usted de dónde viene? Yo vengo de la Concepción. ¿De? De la Concepción. De la Concepción, de aquí. De la Laguna. De la Laguna. ¿Y qué tal? ¿Contenta por ver a la Virgen ya aquí? Contentísima. ¿La van a tener ustedes una semana completa? Sí, la queremos mucho. Vamos a estar con ella. Oiga, ¿y qué le, aquellas personas que nos están viendo, que están en casa, qué le pedimos a la Virgen? Pues le pedimos que les dé salud, que los saque para adelante y mucho. Muchas gracias. Bueno, ya lo ven ustedes. Es un cúmulo, hay que estar aquí para saber lo que es, un cúmulo de emociones, de vivencias, de muchas realidades que se dan cita hoy en esta plaza de los atentados de la ciudad de La Laguna, para recibir de forma oficial a Nuestra Señora la Virgen de Candelaria. Aquí nos encontramos pues metidos dentro del mogollón de gente que hay, de estas miles de personas que se encuentran en la plaza del adelantado de la ciudad de La Laguna. Muchísimas personas que se encuentran por aquí, queremos saber un poquito más de cómo se sienten y qué es, por lo que están aquí, cuál es el motivo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde es usted? Yo de La Gomera. ¿De La Gomera? Sí, señora. Están allí con la Virgen de Guadalupe, hombre, también en peregrinación. Hombre, ¿no? Se ha sido maravilloso. Es nuestra Virgen. Esta también, que la quiero igual. ¿Y cómo así se ha venido de La Gomera? Para ver a la Candelaria, ¿por qué no? Cuando tanta gente de Tenerife va a ver a La Gomera. Es verdad, es verdad. No, pues así, es como es, el que quiera a la Virgen, pues la viene a ver. ¿Y qué se le pide un día como hoy a la Virgen de Candelaria, que la tenemos tan cerquita? Para mí y para todo el mundo, salud, salud y salud. Que lo demás todo viene. Para mí, por lo menos, es eso. Para mí, ya le digo, y para todo el mundo. Oiga, pues cuando vaya para La Gomera, denle un saludito a Nuestra Señora de Guadalupe, que también tiene que estar muy contenta. Mira, es pequeñita, pero está tan milagrosa. Ella está ahora haciendo lo mismo. Por todos los pueblos de la Gomera. La fiesta lustrales. Uh-huh. Oiga, pues muchas gracias. Ha sido preciosa la fiesta lustral, preciosa. Pues me alegro mucho. Ay, no. Bueno, la gente de La Gomera, que ya ven, tienen allá la Virgen de Guadalupe en peregrinación y nosotros aquí pues con la Virgen de Candelaria, patrona de Canarias, también peregrinando por, en este caso, Santa Cruz y La Laguna. Buenas tardes, no se me escondan. Vamos a ver, hola, buenas tardes, ¿dónde es usted? No, yo vivo aquí en La Laguna. ¿Y qué le parece que la Virgen de La Laguna visite, la Virgen de Candelaria, perdón, visite? Fantástico, maravilloso. Es una gran ilusión de que Nuestra Señora de Candelaria venga a visitarnos a todos nosotros aquí, aunque a veces nosotros vamos a verla ya, pero era hora de que viniera para acá. Es la segunda visita, usted ha estado presente, no, la segunda o la tercera. La tercera vez que sí. Sí, siempre venimos, sí, siempre venimos a ver, mi mujer y yo. Aquí estamos. Contento e ilusionado porque la Virgen de Candelaria es muy milagrosa y estamos todos para eso. Y esperemos que nos ayude siempre. Eso es lo que se pide, ¿no? Muchas gracias. Y usted viene también con el caballero. El caballero es mi cuñado. ¿Su cuñado? Sí, esa es la señora. La señora es ella. Ah, que me pensé que era usted. Bueno, pero la señora no quiere salir. Bueno, la cogemos así aunque no hable. Soy la señora de él. Bueno, pues usted sabrá, yo ahí no me voy a meter. Oiga, también ha venido las tres veces que ha estado la Virgen aquí. Sí, las tres veces. ¿Y qué se siente? ¿Por qué viene uno a estas cosas? ¿Qué atrae? ¿Qué tiene la Virgen que atrae tanto? Pues la Virgen atrae mucho. Atrae mucho. ¿Se le pide mucho? Yo salud nada más.
porque lo demás viene solo. Pero la salud hay que pedirla. Es verdad. Nada más. Salud, nada más. Bueno, eso pedimos para toda la gente que nos está viendo a través de la pequeña pantalla. Para todo el mundo. Bueno, pues con una Isa de fondo, final de este recibimiento oficial que se le hace a la Virgen de Candelaria en la ciudad de La Laguna, nos encontramos con don Fernando Clavijo, presidente del gobierno, y además un lagunero más. Presidente, buenas tardes. Buenas tardes, un lagunero más disfrutando de nuestra madre y del fervor del público. Cuando usted fue alcalde, Fernando, estuvo en las otras dos visitas, esta es la tercera entonces. Las anteriores la vi como devoto. Devoto. Oiga, después de ver cómo ha entrado la Virgen en La Laguna, el recibimiento que se le ha hecho por parte de los laguneros y todos los que se han acercado hasta aquí, ¿cómo se siente uno sabiendo que su pueblo pues ha respondido ante la llamada de la Virgen? Feliz y contento, porque siempre se le ha tenido muchísimo fervor y amor, pero cuando ves las más de 20.000 personas que la han estado siguiendo en el recorrido, cuando ves las miradas de la gente joven, los niños, pues te llenas de emoción, ¿no? Porque qué duda cabe que al final tenemos lo mejor de nosotros mismos dentro y la Virgen consigue sacarlo. Fernando, cuando uno está con las realidades del día a día, se habla ahora mucho de la misión, de las periferias, de los problemas de tipo social, que siempre los hay, pero usted como presidente de la comunidad canaria, me imagino que verá las cosas de otra perspectiva porque le llegarán a diario. ¿Qué le pide a la Virgen el presidente de nuestra comunidad? Que seamos mejores personas con los que tenemos alrededor. Al final lo que hay es mala distribución de la renta, injusticia, gente pasándolo mal, unos con pocos, otros con demasiado. Y cuando te das cuenta de que ella nos hace iguales ante los ojos de Dios, tenemos que ser más generosos, más humildes y compartir más con los demás. Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo y felicidades. Mírame. Por el despliegue magnífico que ha hecho. Muchas gracias. Pues ya ha comenzado la procesión desde la Plaza del Adelantado hacia la Catedral, donde la Virgen de Candelaria va a estar durante una semana para todos aquellos laguneros o personas de otros lugares que quieran venir a visitar. Nosotros ya nos hemos puesto un poco de abrigo porque ya va refrescando la tarde y aquí en la laguna hace frío. Pero si les parece, vamos a charlar con las personas que se encuentran por aquí, por los alrededores. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde vienen ustedes? De La Laguna, somos laguneros, sí. ¿Emocionados con la visita de la Virgen? Bueno, sí, un poquillo, sí. ¿Contento? Pues sí. ¿La primera vez que vienen a verla? No, ya hemos venido más veces. Sí. Muchas gracias. Que viene. Muchas gracias. Bueno. Bueno, nos están pidiendo, bueno, aquí en La Laguna las cosas son de otra forma, la procesión va de otra forma. Cada maestrillo tiene su librillo, como el que dice, y nos piden pues eso, que nos adelantemos, y es lo que estamos intentando hacer, siempre intentando llevar todo lo que aquí acontece. Hola, buenas tardes. ¿Qué hace, Realejera? ¿Cómo están? Bien, aquí viendo a la Virgen. Aquí viendo a la Virgen. Se emociona uno cuando ve a la Virgen de Candelaria tan cerquita. Sí, hay que pedirle unos deseitos. ¿Se le pide mucho? Sí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿De dónde son ustedes? De aquí, de La Laguna. ¿Y usted también? De La Laguna, sí. Oiga, estamos viendo ya a la Virgen que está paseando por las calles de La Laguna. ¿Cómo se siente uno? Pues yo estoy muy emocionada. Le pide mucho a la Virgen en este momento. Sí, bastante. Mucha salud, trabajo y que se mejore toda la gente y que el país vaya cambiando a mejor. ¿Se acuerda uno también mucho en estos momentos de las personas a lo mejor que ya no pues están? Sí, ¿no? Me acuerdo mucho de mi madre y de mi padre. Eran devotos a la Virgen. Eran muy devotos, sí. Ellos vieron la otra vez que vinieron, lo vio mi madre. Bueno, ahora viene usted y cumple, que es lo mismo, ¿no? Sí, exactamente. Gracias. Muchísimas gracias, que pasen buena tarde, ¿vale? Bueno, pues ya lo ven, son muchas las personas que vienen, unos pidiendo, otros incluso no vienen a pedir, sino a agradecer a Nuestra Señora la Virgen de Candelaria los favores recibidos y en su momento, pues claro, uno en un apuro, pues ¿por dónde va a tirar? Pues por aquellos que somos creyentes, pues tiramos por la Virgen, que es mediadora, decimos nosotros, entre nosotros y Jesucristo, su Hijo. Bueno, más gente por aquí, todos
No quieres hablar, vale, pues no importa. Hola, buenas tardes. ¿Tampoco? ¿De dónde es? De aquí, de La Laguna. ¿Contenta con la visita de la Virgen? Sí, muy contenta. ¿Te parece que ha sido impresionante la cantidad de gente, no? Horrible, está por ahí para arriba, impresionante, mucha gente, mucha gente. Pero bueno, tienes una semanita para disfrutar. Sí. Muchas gracias. Muy bien, de nada. Venga, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿También de aquí de La Laguna? No, de Tegueste. De Tegueste, pero se ha acercado hasta aquí a ver la Virgen. Sí. ¿Es la primera vez que coincide que viene y...? La primera vez. ¿Y qué tal? ¿Está emocionada? ¿Se encuentra? Bastante. ¿Qué se le pide a la Virgen en estos casos, cuando la ve uno tan de cerca? Salud. Todo el mundo pide salud, ¿verdad? Sí, salud. Que es lo, teniendo salud se tiene todo. Campanas de la catedral pues nos indican que la Virgen ya pues está a escasos 100 o 200 metros de la que va a ser su casa a lo largo de esta semana, pero son, como decíamos o hemos dicho a lo largo de este reportaje, miles de personas las que se han acercado hoy hasta La Laguna, y por aquí ya, aparte de toda la gente que viene procesionando con la Santísima Virgen, hay muchísima gente a los lados de esta calle, una calle muy transitada y que hoy pues se ha vestido de fiesta para recibir a Nuestra Señora la Virgen de Candelaria. Hola, buenas tardes. Ay, estoy afónica total. No importa, pero se le entiende que yo la entiendo. Vale. ¿De dónde viene usted? De la cuesta. ¿De la cuesta? Sí. ¿Va a pasar a la Virgen hoy por allí? ¿Pasó cerca? No, no, vengo a verla ahora. ¿Qué tal? Ya la vemos venir allí, se encuentra uno emocionado. Claro, sí. A dar gracias. A dar gracias. Sí. Eso es importante porque todo el mundo le viene a pedir. Y bueno, digo yo que a veces hay que dar gracias también, ¿no? También le he pedido. Y ahora vengo a darle las gracias. Pues eso es bueno también, ¿eh? Vale. Muchísimas gracias. Vale. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿De dónde viene? De la Finca España. De la Finca España. ¿Es la primera vez que veo ya a la Virgen o ya la ha visto por los diferentes recorridos? No, es la primera vez. ¿Cómo se siente una persona de Finca España cuando ve a la Virgen así tan cerca? Bueno, emocionado, emocionado. Se le pide mucho a la Virgen de Candelaria, me dicen por ahí, todo el mundo le pide. Bueno, algo le pedimos. A ver. Porque también hay que dar gracias, ¿no? ¿Cómo? Que también hay que dar gracias. Sí, gracias a ella, gracias a Dios, y que estamos bien. Buenas tardes, señora. Ay, qué vergüenza. Hola. ¿De dónde es usted? De aquí de La Laguna. ¿Contenta con la visita de la Virgen? Sí, muy contenta. Ustedes que la van a tener durante una semana, sí, para visitarla todos los días. Sí, 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 muy contenta. ¿Es la primera vez que se encuentra usted en una visita de la Virgen aquí? No, ya estuvo la otra vez. La otra vez, también. Me alegro mucho, ¿eh? Gracias. La Virgen le dé mucha salud. Gracias. Bueno, y por aquí hay un montón, bueno, nuestros mayores, que son los que realmente viven esto, porque a lo mejor los más jóvenes podemos acceder o irnos un día a Candelaria, pero a ellos les es más difícil. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama? María Gloria. ¿Y dónde es usted? De Vitoriera, pero vivo aquí muchos años. Oiga, ya viene la Virgen ahí mismo, ¿está contenta? ¿Eh? ¿Está contenta que viene la Virgen ahí mismo? Hombre, sin poder vine porque quería verla. Sin poder se hace un poder, ¿verdad? Hice un poder grande, grande. ¿Vino usted solo o vino acompañada? No, mi marido y otra señora ahí también. ¿Y usted quién es? ¿La amiga? Sí, amiga. Amiga. ¿Contenta? Sí, hombre. Se le pide mucho a la Virgen de Candelaria, que todo el mundo me dice que siempre le está pidiendo salud. ¿Uno qué le pide? Salud es lo principal. Después ya después le envió uno su cosita. Después ya cada uno tiene sus cositas, ¿no? Sí, sí, sí. No, yo fui una caída que tuve y me partí todo esto aquí detrás. Pero yo la veo perfecta, la veo guapa, sentadita aquí esperando. Sentadita, pero estoy bien, gracias a Dios, solamente por ver la Virgen. ¿Y su marido quiso venir o lo tuvo que traer? No, vino él también con su bastón también. También, ¿no? Despacito venimos, que vivimos ahí cerca en Mercadona. ¿Y caminando despacito? Sí, llegamos aquí. Muy
Muy bien. Así sea, ve a la Virgen y muchos ya años. Son muchos años. Muchos años, ¿no? Pero se sigue uno emocionando cuando ve la Virgen. Ay, Dios, que tanto, tanto. Que nos dé salud. 94. ¿94? ¿Y vino caminando hasta aquí? Sí, sí, sí. Pues la Virgen se tiene que ir contenta entonces, ¿no? Pues que tengan ustedes mucha salud para seguir viviendo. Muchas gracias. ¡Viva la Virgen de Candelaria! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Candelaria! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Candelaria! ¡Viva!
sido todo un placer el estarles acompañando a lo largo del día de hoy, desde primeras horas de la mañana. Varios equipos de esta casa, compañeros de Mírame Canarias, han estado llevándoles hasta sus hogares o donde ustedes se encuentren todo lo que ha acontecido hoy con motivo de la peregrinación de Nuestra Señora, la Virgen de Candelaria, patrona de Canarias, hasta la ciudad de La Laguna y desde Santa Cruz de Tenerife. Ha sido un placer estarles acompañando. Sigan, por supuesto, en nuestra compañía y seguiremos ofreciéndoles más cosas de Nuestra Señora la Virgen de Candelaria. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Thank you.